¿Qué conviene más, invertir en CETES o en terrenos? Aquí te platicamos las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Cada vez es más común escuchar que tener el dinero en el banco es una mala práctica para ver crecer nuestro dinero. Es por eso que otras formas de inversión se han popularizado. Un ejemplo de esto son los CETES, por su bajo nivel de riesgo y porque son muy fácil de entender. Si no sabes qué son los CETES, básicamente es comprar una parte de la deuda del gobierno federal y por haberles prestado dinero, ellos te lo devuelven con intereses. Entre sus ventajas están que no tienen un mínimo de inversión, son el activo de menor riesgo en México por su corto plazo y porque están respaldados por el gobierno federal. Ofrecen disponibilidad inmediata y está ligada a una cuenta bancaria personal. No requiere experiencia alguna y es una inversión muy fácil de entender. Aunque algunas desventajas podrían ser que su valor está ligado a la tasa de referencia del país y esto hace que sea inestable y variable. Cuando las tasas de referencia del país son bajas, la tasa de rendimiento de este activo también lo es. Sin embargo, otra forma de inversión que es una clásica de clásicas, que son las inversiones inmobiliarias. Y aunque nunca pasa de moda, esta práctica se ha popularizado en los últimos años en el sureste mexicano, por el desarrollo que está teniendo. Este tipo de inversión también suele ser de bajo riesgo y ofrecen buen rendimiento. Entre sus ventajas están que es un activo de inversión muy popular durante muchas generaciones, por algo será. Invertir en terrenos puede ser bastante más rentable si hace una buena investigación eligiendo el mercado, ubicación y dimensiones correctas. Es un tipo de activo versátil que puede alquilarse, venderse o puede ser el primer paso para un proyecto más grande como una casa, comercios o bodegas. Aunque algunas desventajas podrían ser que tienden a ser activos menos líquidos, pero en tiempos de crisis es mejor tener tu dinero a salvo. Un terreno tiene un valor considerablemente más elevado que el de un CETE, pero con un buen financiamiento puede ser más cómodo y accesible adquirir. Su proceso de compra normalmente es un poco más tardado por cuestiones de papeleo. Pero definitivamente es mejor idea el colocar en un activo de inversión que no pierda su valor que dejarlo en el banco, sobre todo en épocas de inflación de más del 7% como la que se vive en estos tiempos, donde es necesario mantener el dinero trabajando y generando valor, de lo contrario, en una cuenta bancaria corriente no hará más que decrecer. Si quieres saber más sobre el tema, puedes leer nuestro artículo completo en el link de la descripción o si ya estás listo para comenzar a invertir en bienes raíces, nosotros te podemos asesorar y te dejamos la información aquí debajo.